Quiero mi barrio, vamos todos a participar, vamos todos a recuperar la ciudad. Y dedicación. Quiero mi barrio con mis manos abiertas a dar. Tu sonrisa también tallará esta historia que todos vamos a vivir. Quiero mi barrio con espacios para crecer. Nuestros sueños podrán florecer con trabajo y dedicación. De los cambios de nuestro barrio y nuestra vida, compartamos esta historia. Somos protagonistas, compartamos nuestros sueños con pasión y cantemos. Quiero mi barrio y mi ciudad. Mi nombre es David Castro, yo nací y criado en el Cerro Polanco. Estoy también formando parte de esta actividad que me parece muy provechosa porque es una iniciativa que nos ayuda a conocer a nuestros vecinos. Yo tengo 20 años, he vivido toda mi vida en el cerro y recién ahora, irónicamente fuera de mi barrio, empiezo a conocer más a mi gente, a la gente que vive en nuestro alrededor. Me parece que las organizaciones que están en el cerro han hecho un buen trabajo, se están notando iniciativas potentes en el cerro. Muchos proyectos que yo en mis 20 años no había visto tanta gestión en el cerro. Por eso me parece algo interesante y me gustaría formar parte también de lo que se está haciendo en el cerro para ser un actor más activo dentro del funcionamiento de nuestro barrio. Comparto media, soy posible incluir inglés para poder tener buena comunicación con turistas extranjeros. Y que mi barrio Molino y Polanco crezca para el futuro. Tanto Mariana, tanto Marca hasta la gama. Como Luciana, Luciana Marcos, 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 hay tanto ejercicio, tanto talleres, teatro, música, y que porque eso va a llamar la atención de los niños, de los jóvenes, del adulto que va a ir a cuidar a sus nietos, lo va a ir a mirar, lo va a ir a dejar. Como centro cultural, pero en una carpa, porque la carpa va a llamar la atención. La carpa de Andrea. Ese es un sueño. Bien, Andrea. Aprobado. Bueno, he escuchado los sueños de todas, pero este parece que se anda a ir un poco. No, es muy importante, es importante. Y yo digo, poner tallos para el aseo en todas las subidas simples. ¡Perfecto! Poner una sede nueva para la Junta de Vecinos. Ornamentar todas las bandejones que hay en la subida de Simpson, ¿han visto eso? Sí, está listo, está listo. Claro, ponerle flores, que se vea lindo. Mi sueño, se lo comenté a Nuri, delante, también hablaba con Gloria cuando estábamos en la mesa. Hay secciones del cerro de los niños, están en postdata, están en la Brigada Verde. Tienen los jóvenes, como diciendo de, ¿cuánto? 18 años hasta viejote de 35, 30 y tanto, están en el área de periodismo. Están el adulto mayor con las joyitas, ¿cómo se llaman? Sí, las perlitas del Pacífico. Y estamos entre los 40 y tantos que quedamos solas, ¿cierto, Nuri?
es 30 y tanto, como me dijiste tú. Entonces, para mí, sería entre 30 y 60 un teatro cómico, para que participemos todos y que tengamos entre 30 y 60 años. Creo que sería bonito un teatro cómico de Molina y Polanco. Además, que tenemos una actriz en contra. Yo, un jardín infantil, una plaza, una cancha de deportiva para los niños más chicos. Perfecto.